Bienvenidos de nuevo a todas y todos. Aquí estamos en el canalet de Sedega otra vez con el manido tema de audio, pero mirando de buscar el santo grial, la distro perfecta. Pero, como siempre, complicándome la vida y es saltándome a la torera algunas premisas de lo que es el entorno de Ardour, y es implementando ya de entrada siempre PyWire. Y nada, aquí, ¿qué os voy a enseñar? Pues nada, ya es un tema totalmente diferente al vídeo anterior. El vídeo anterior, dentro del espacio-tiempo, se quedó donde se quedó, y aquí pues ya hemos adelantado mucho más trabajo. Por ejemplo, Discover, preferencias, Flatcap, fuente predeterminada. Quiero decir que lo que estaba antes como está, Snap, así se ha quedado. No pienso tocarlo, dado que voy a exprimir al máximo esta distro con más pruebas, y cuando esté exprimida, pues a por otra, y luego a por otra, y así sucesivamente hasta dar en el clavo y constatar que puedo utilizar un Ardour con PyWire en lugar de con Pulse Audio. Es lo que estoy persiguiendo, ya digo, quizás saltándome un poco las, entre comillas, normas del entorno de Ardour. Dicho esto, pues ¿qué tenemos por aquí? Descargado de hace un rato con desde Flatpak, pues aquí sí que tenían en su paquetería QPWGraph, que como veis ya empezó a pronunciar de una manera mucho más decente. Así se ha quedado, con las enrutaciones que no me interesan, dado que aquí tenemos enrutado lo que sería la placa interna, o sea, o el audio integrado dentro de este Hewlett Packard, de este PC reacondicionado que tengo para pruebas. Por lo tanto, empezando a bajar cosas de Flatpak. Y a pesar, ahora os lo voy a enseñar, a pesar de que en descargas, vamos a ver, lo tengo en el otro monitor, tengo un Audacity Linux API Mesh totalmente funcional. Voy a probar a ver si está en Flatpak. Es que, a ver, a veces creo que me he preparado las cosas y luego dices, vas a enseñar una cosa y ni siquiera te la has preparado. No pasa nada. Voy a intentar descargar Audacity a ver si lo tenemos en la 3.2 de Flatpak. Y en mi humilde entender, creo que se integraría más dentro del sistema que con una API Mesh. Y ya digo, está funcionando perfectamente. Sí que me da un poco mala espina que aquí tengamos, parece ser, una versión anterior en la foto. Vamos a ver si, como dice aquí, es también 3.2, publicada el 22/9/2022 por Muse Group, o el mismo autor, o dueños, o como queráis llamarle, de Muse Score. Me parece que son los mismos que ahora se quedaron Audacity. Dicho esto, le damos a instalar y aquí empiezan ya instalando y a ver lo que tarda. Bueno, como podemos ver por aquí, ya tenemos instalado Audacity desde Flatpak a través de lo que sea la paquetería o el entorno Discover que tiene esta distribución, esta distro, lo que sería Plasma. Y aquí ya tenemos Audacity. Y poco a poco, pues iremos entrando en materia. Aceptar. Es exactamente la misma que la otra, pero aquí empezamos ya de entrada. Ya he detectado unos problemas. Vamos a ver. Configuración de audio. Dispositivo de reproducción. Por defecto, Pulse. Nada más. Dispositivo de grabación. Por defecto, el default, Pulse. Aquí sí que me dejaría grabar a través de la Scarlett si tuviese, evidentemente, el micro USB. Aquí otra cosa muy rarísima. Nada más me detecta como USB el micro de la cámara, de la Streamcam.
y no estoy viendo yo el AT2020 USB por ningún sitio. Porque, a ver, este micro me lo hace ir por lo que sería, esto me imagino que es el audio interno de la placa. Canales de grabación 2, configuración de audio, te lleva aquí a lo que serían preferencias, también puedes llegar a este mismo sitio, y aquí el servidor es alza. Ya he probado antes, aquí monitorizaciones que ni se entera, y si pretendes grabar, pues ni puñetero caso, como estáis viendo. Entonces esto lo cerramos, le digo que no, y ahora nos vamos, lo teníamos por aquí, a App Image, Audacity en formato App Image. Tampoco tarda mucho en arrancar. Ok. Y ahora nos vamos aquí lo mismo. Esto no sé por qué, cuando ando con el otro se me desconfigura. Vamos a ver si lo ponemos por aquí donde estaba. Me da lo mismo micro arriba, micro abajo. De entrada, si le damos a monitorizar, esta ya responde algo. Aparte que tenemos aquí el micro muy alto. No sé si aquí podemos meterlo un poquito. No, no tiene una predisposición aquí ya mismo para que no nos clipee. Me alejo yo un poco más. Configuración de audio. Y aquí viene la sorpresa. Servidor sigue en alza. Aquí me daría una opción de Jack Audio Connection Kit. Pero aquí me dice PiWire. Dispositivo de grabación. Aquí puedo poner la Scarlett. Aquí Jack, PiWire, Pulse. Lo voy a dejar en defecto, a ver si graba algo. Y aquí en canales de grabación seguimos en dos canales de audio. No voy a entrar en configuración de audio, dado que yo aquí ya estoy viendo una monitorización. Y ahora nos vamos a ver si podemos grabar. Pues sí, está grabando 1, 2, 3, 4. Buena grabación. Vamos a escuchar. Yo dedo en la boca. No sé si bajar un poco. Está un pelín alto. Vamos a ver qué sale. Grabar. Pues sí, está grabando 1, 2, 3, 4. Buena grabación. Pues sí, efectivamente. Manda narices que vaya mejor el App Image que lo que me acabo de descargar por Flatpak. Configuración de audio, vuelvo a repetir. Aquí te detecta hasta el PiWire. Grabación, lo mismo. Oye, esto es una maravilla. Pues para mí se queda de momento, mientras dure las pruebas, con esta versión de Kubuntu, y a ver que si puedo indagar por qué Cadence, famoso Cadence, lo siento, aquí Cadence, por qué Cadence es lo único, ya una vez ya que está todo tan fino, tan fino, tan fino, funcionando, detectando tu interfaz de audio, Ardor, todo bien, bien implementado. ¿Por qué queda así? O sea, mi opinión personal, intransferible y totalmente irrelevante, como es lógico, que cada cual tiene su opinión y la mía puede estar equivocada, además, ya lo digo ahora. Creo que es Cadence, de momento, creo que es Cadence el único que tiene la culpa de ser incompatible con PiWire. Y mientras por aquí nada más me deje cambiar el Power Side por Performance, me esté
indicando que sí, que estás en un kernel al uso low latency. Perfecto. Una buena visa aquí. Y estás dentro de usuario del grupo de audio. Yes, perfecto. Y poca cosa más puedo hacer por aquí. Ya digo, no me. En los puentes de Jack no he mirado ni de tocar nada, lo he dejado por defecto como se hace y te aconsejan los que saben más que yo, que es dejar el puente Alza Pulse Audio Jack Plugin, como ves aquí. Y ya fuera de cámara, fuera de grabación, pues hacer todos los inventos posibles para ver si es que aún puedo recuperar algo de aquí. Lo otro parece ser que funciona todo perfectamente. No he instalado Carla esta vez, ¿para qué? Aunque sí que os digo que Carla sí que me hará falta. Pero esto lo dejo para el próximo vídeo para enseñaros qué, digamos, qué gano yo con tener Patchbay como Patchbay, pero no utilizarlo como Patchbay en sí, sino lo que hay detrás. El rack que lleva, que no llevan los otros Patchbay, y ahí lo dejo. De momento, pues creo que se me está haciendo un vídeo largo, así que me despido hasta el próximo vídeo. Así que hasta pronto, amigas, amigos.